En el Estado español los desahucios se han multiplicado por 5 y han dejado sin casa más de 350.000 familias. Cada día son expulsadas de sus propios hogares 240 familias que, a causa de la precariedad económica, no pueden continuar pagando unas hipotecas abusivas. De nuevo, las mismas entidades financieras que crearon la crisis económica y lanzaron a miles de personas a la desesperación económica son las beneficiadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Bueno, la convocatòria d'avui és per demanar una vivenda real i digna. O sigui, ja que la Constitució diu que tothom té dret, bueno, volem exigir aquest dret, això per una banda. I per l'altra és perquè aquí a Palma fa 15 dies s'ha conformat la plataforma d'afectats per l'hipoteca i el que s'intenta és denunciar la situació de totes aquestes persones que estan afectades i exigir al govern, per una banda, que canviï la llei, que actualment empara els bancs, per una altra, que separin, s'aturin els anonaments, que hi hagi una moratòria fins que canviï la llei, i després també una altra qüestió que demanem és la dació en pago. Això què vol dir? Que una vegada que tu has donat el pis o has retornat el pis al banc, s'acabi ja la deuda, i no tinguis que continuar pagant els interessos, pagant l'IBI, pagant les despeses de comunitat i tot això. El que demanen és una vivenda social i que siga digna i a més que s'acerquin altres alternatives. Bueno, hay unas cuantas soluciones en este momento que tendrían que darse. Una es que separaran los desahucios, otra es que todas las viviendas que están desocupadas se dedicaran a alquiler social para las personas que tienen más necesidades o que tienen más dificultades para poder tener una vivienda y otra que se cambiara la ley hipotecaria. Aquesta vivenda és caríssima, és un dels països on és molt, molt, molt cara. Aquesta és una qüestió. I l'altra qüestió és que, bueno, aquí tots els polítics estan venuts. Això és una paraula. Aquí qui mana és el mercat. Lamentablement és això. I, bueno, i això se té que canviar. Lo más interesante sería conseguir que cambiar la ley de dación de pago, como se hace en el resto de Europa, y que el precio de la tasación sea el proceso que lleva el banco. Aquí, por ejemplo, en la zona euro, de los 15 países de la zona euro, tienen que tener la ley de transparencia de financiación de partidos políticos. El único país que no la tiene es España, y los partidos políticos, tanto PP como PSOE, tienen bastante deuda con los bancos. Yo pienso que es ese. Si haces la dación de pago, te cortamos el chorro. Yo creo que van por ahí los tiros. Si tothom no surt al carrer i no diu això no el vull, és impossible que les coses canviïn. A més, aquí a nivell de Mallorca tu saps que no hi ha molta tradició de sortir al carrer. Per jo això és un èxit. Encara que sigui petita concentració, tu veuràs que no sempre és la mateixa gent. I això és important. Y bueno, yo creo que sí que arribará el momento de que sortiren todos. Creo que a partir del 15M, que se creó una manifestación en las calles de 55 ciudades a través de Drive, pues salieron más grupos a la gente, se quedó la gente en la calle, se han quedado más plataformas y se ha hecho más lucha diferente. Yo creo que la única forma es, como se creó otra vez el Drive, es juntarse para el 15 de octubre y salir todos juntos a la calle y reivindicar lo mismo. Y ya no a nivel nacional, que fueron 55 ciudades, sino a nivel mundial, que son unas 200 ciudades que están apuntadas al evento del 15 de octubre, pidiendo un cambio de mentalidad y un cambio del sistema. Buscando una democracia nueva, una democracia 4.0, que sea más participativa, donde cada uno tenga un voto y que se pueda hacer, por el sistema que tenemos de modernos, de conexiones y de comunicación, que se pueda hacer una democracia más participativa, en la cual no votas cada 4 años a tu representante, sino que tú utilices tu soberanía para poder votar tu cuota de soberanía dentro del Senado o de la Cámara del Congreso.